Muchísimas gracias por estar en sintonía de Noti7. Para nosotros un honor llegar hasta sus hogares cada mañana. Tenemos más información nacional y hablemos del denominado Plan Belén, que ya dio inicio este año. En este plan están involucradas varias instituciones. A continuación le brindamos detalles. La edición 25 del Plan Belén está en marcha. El lanzamiento se llevó a cabo en la Escuela Técnica de Bomberos Municipales. Participaron diversas instituciones, entre ellas Conred, Diaco, el Ministerio de Economía, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Muniguate, Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y otras instituciones. De las demás diferentes instituciones que participan e implementan el Plan Belén con el propósito de supervisar todas aquellas ventas que comercializan pirotecnia para que cuenten con las medidas mínimas de seguridad que recibieron en sus capacitaciones y que las implementen para poder contrarrestar cualquier conato de incendio si fuera necesario. Todos participan del Plan Belén, sin embargo sabemos que todas las instituciones tienen que atender lo referente a su materia, ¿verdad? Entonces la DIACO mantiene operativo ahorita a principios de diciembre, todo el mes de diciembre, con fuerzas especiales de seguridad, ejército, policía nacional, civil, a través del DIDAE. Nos acompaña la Procuraduría de Derechos Humanos, gente de Conred, de LIX, de Medio Ambiente, y todos hacen su labor que les compete. Sin embargo, en el Plan Belén todos van por las medidas de seguridad que todos los negocios deben de tener para mitigar esas grandes cantidades de incidentes que se dan por las fiestas navideñas. El Ministerio de Economía verificará precios, libros de quejas y ventas de productos autorizados. Está el tema de los precios, la exhibición de precios, el que tengan el libro de quejas cada uno de los vendedores. También verificar una exhibición de los precios. También las medidas de seguridad que cuentan los establecimientos, en los puntos de ventas y que no se comercialicen fuegos artificiales de alta peligrosidad. Sabemos de que en algunos años se han dado a la venta de algunos fuegos artificiales clandestinos, los cuales de parte de nosotros como DIACO se harán las verificaciones correspondientes. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación dará seguridad en puntos de compra y apoyo en las campañas de prevención. Desde el Ministerio de Gobernación trabajaremos en dos modalidades, específicamente el tema de prevención a través de la Subdirección General de Prevención del Delito y la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, que se encarga directamente de esa sensibilización al ciudadano, sensibilización al comerciante, hace esas visitas, y trabajaremos también campaña de prevención para el buen uso de este tipo de juegos pirotécnicos. Asimismo, la Subdirección General de Operaciones trabaja junto con la dirección del Ministerio de Gobernación un plan de trabajo en tema perimetral de seguridad en las instalaciones, en los mercados, esto operativizado a nivel nacional.